Ben Ruiz, quien va a dirigir unas palabras a nuestro invitado de la tarde de hoy, conjuntamente a todos los presentes. Buenas tardes, bienvenidos a la Escuela Básica Nacional Aricénelo, que va de la mano, que va con la mano de la tecnología y la transformación educativa. Gracias al alcalde Michael Rey, al diputado Elvis Amoroso, al coordinador zonal, Leonel Zonal, y también al coordinador municipal, profesor José Castillo, por venir hoy a la reinauguración, y a la comunidad aristidiana, por venir hoy a la reinauguración del Centro Bolivariano de Informática y Telemática, y a la apertura de el Centro Integral de Atención Tecnológica, el CIAT. Herramientas que nos ayudan para nuestra formación. Yo soy una maestra de lo que se ha alcanzado con la vocación de los docentes, que en nuestros hogares nos han permitido seguir avanzando en nuestra formación y en las nuevas tecnologías. Yo tuve la experiencia de participar en radio escolar con ayuda de la Canaima, la colección bicentenaria y radio comunitaria para poder comunicarme con nuestro pueblo, para hacer un trabajo digno con maestros. Eso vino, nos ha ayudado a seguir fluyendo en nuestra formación. Y también para ser niños y niñas críticos de lo que vemos, leemos y oímos, porque no todo lo que vemos en la tele, leemos en la prensa, o vemos, oímos en la radio, es cierto. Y hoy, en el momento histórico que vivimos, nos exigen tener conciencia. Y te decimos, ¿es posible tener conciencia? Estar con conciencia. Agradecemos la tecnología y sus logros. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, bienvenida. Yo creo que la mejor bienvenida que hemos dado a las autoridades que hoy nos visitan es por parte de nuestra estudiante Irisbel Ruiz. Es una muestra realmente de lo que se puede hacer cuando tenemos una escuela comprometida al proceso de transformación, como lo lleva nuestro país, Venezuela, proceso de transformación que va de la mano del momento histórico. Aquí tenemos una escuela que, gracias a Dios, ha sido bendecida por muchas de las políticas de Estado que tiene nuestro país. Tenemos aquí la colección bicentenaria, tenemos el CEBIT Zamora con un personal excelente, el que pide un gran aplauso para ellos. De verdad que hoy estamos haciendo una reinauguración porque realmente se necesitaban equipos actualizados, pero no porque faltaba mantenimiento. Es un espacio que siempre que viene una supervisión llevamos unas felicitaciones porque su personal y las personas que aquí utilizan realmente lo cuidan y dan un buen uso de él. Hacemos un uso de la tecnología con un alto nivel de conciencia. Aquí tenemos también y recibimos al Servicio Comunitario de la UNED, quien nos presta su colaboración para la formación en cuanto al buen uso de estas nuevas tecnologías. Porque realmente, así como lo dice Irisbel, tenemos que hacer uso con conciencia. Porque realmente es una herramienta que es muy positiva, pero si no la realizamos y la utilizamos con conciencia, realmente puede ser tóxico para nuestra estructura cognitiva si lo utilizamos de mal manera. Bueno, aquí en nuestra Escuela Aristides Rojo, diputado Elvis Amoroso, le damos la bienvenida que haya ocupado un momento de su espacio para aquí venirnos a acompañar en esta reinauguración del CEBIT Zamora y de la inauguración del Centro Integral de Actualización Tecnológica que va a empezar a funcionar aquí en nuestra escuela y que va a ser de gran servicio y ayuda comunitaria para nuestro municipio Ezequiel Zamora. De verdad que nos sentimos muy agradecidos de que hoy usted, el ciudadano alcalde, la presidenta de Cámara, su gabinete estén aquí hoy acompañándonos en este gran evento, que no solo es un evento, sino que también va a ser una herramienta para ser utilizada en la transformación de esas estructuras cognitivas que tanto necesitamos, porque necesitamos líderes realmente con conciencia, líderes cognitivos para poder llegar a la transformación que queremos. Bienvenido, señor diputado. Vamos a darle la palabra
a nuestro invitado de la tarde, el invitado Elio Moroso, quien se va a dirigir a todos los presentes. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes, niños. Una bulla que se oiga. Esa muchachada. Aquí está Iris Bell, vamos a pedir un aplauso para su compañerita. Me hizo una exposición tremenda. Igual que cada uno de ustedes. Y un aplauso ahí para el camarógrafo. Vamos a aplaudir aquí a la gente de Globovisión, que está allá en ETV. Que están acompañándome. Una pregunta para ustedes. ¿Ustedes saben quién es Hugo Chávez? Sí, saben. ¿Saben? Vamos a decirlo duro. ¿Saben quién es Hugo Chávez? Bueno, gracias a Hugo Chávez tenemos este centro de alta tecnología de 21 computadoras para ustedes, para que la puedan ejercer, para que puedan hacer sus trabajos y se puedan preparar cada día mejor. Gracias a nuestro alcalde que está aquí, a la presidenta del Consejo Municipal, a Rebote, a Cami, a la directora y cada uno de los docentes y los padres y representantes, sus papás, que hacen esfuerzo para traerlos cada día aquí a la escuela. Y gracias al presidente Nicolás Maduro y al presidente Hugo Chávez, podemos tener este centro de alta tecnología y de integración, de actualización, para que las canaimitas se puedan reparar aquí, se le puedan adaptar los nuevos software que van evolucionando de acuerdo a lo que tiene que ver con la tecnología. Felicitaciones a todos. Por cierto, quiero decirle que vamos a hacerle también entrega de unos balones de fútbol, de básquet y de voleibol para que ustedes tengan aquí también. Bueno, y vamos a inaugurar, vamos a abrir aquí las puertas de esto bajo una gran bulla que van a hacer ustedes.